Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros con Ana. Hace rato no nos veíamos, no estábamos conectados con ustedes. Saben que Encuentros con Ana se está desarrollando todos dos lunes, dos veces al mes. Entonces, un lunes cada 15 días. Bienvenidos a Encuentros con Ana. Como siempre, muy contentos de tenerlos conectados y con enorme gratitud con el apoyo que siempre nos han brindado en nuestro live. Esta iniciativa es para y por ustedes. Es un espacio co-creado con Comunicando Belén, su canal comunitario, buscando llegar a todas las personas, no solamente de la Comuna 16 de Belén, en la ciudad de Medellín, sino a todas las personas del área metropolitana y del mundo. Así que los invitamos a que en este momento todas las personas que se vayan conectando y que vayan llegando a nuestro live, vayan compartiendo desde el Facebook este contenido. Lo pueden compartir en la parte de abajo donde dice share o compartir y ahí directamente lo pueden poner en su muro, en su historia o en los grupos en los que hagan parte. Saben que este contenido es muy valioso, es por y para ustedes, y que mientras lleguemos a la mayor cantidad de personas, pues va a ser mucho más, digamos que nos va a llenar mucho más alegría a todos nosotros, tanto a las personas desde comunicando a nivel interno, como a Ana, como a Valeta, que también está en el máster, y a todas las personas que hacemos que esto pueda desarrollarse. Entonces, hoy nos trae este tema tan interesante que tiene que ver con cómo gestionar el hambre emocional, ¿cierto? Entonces, utilizar la comida como una herramienta de consuelo y de evasión es mucho más común de lo que uno piensa. Resulta que las emociones están íntimamente ligadas con la alimentación. Por ejemplo, uno puede pensar, ¿cómo cuando tengo hambre o cómo cuando me siento estresado, angustiado o aburrido? Por ejemplo, si la respuesta de ustedes en este momento es que comen en base a ciertas o con base a ciertas emociones, puede que no sepan entonces identificar cuál es la emoción que nos lleva a comer o que no sepamos cómo solucionarla. Entonces, para ello vamos a hablar un poquito sobre hambre emocional y para poderlo comprender y ver si esto nos está sucediendo o no y qué podemos hacer al respecto. Ya saben, entonces los invitamos a que comenten en la parte de abajo de este live si tienen dudas frente al tema de hambre emocional, estrategias o situaciones que les hayan pasado. ¿Qué es entonces la alimentación emocional? La alimentación emocional se entiende entonces como el acto de comer sin que yo tenga esa hambre física, sino que digamos es un tipo de alimentación que nace de una necesidad emocional, ya sea ansiedad, o sea tristeza, o sea estrés, que se gestiona por medio de la comida. ¿Cómo así que se gestiona? Se resuelve o se siente que se sacia o se tranquiliza a través de la comida. El hambre emocional está entonces vinculado como a esa sensación de vacío urgente e incómoda que debe llenarse con comida para sanarse. Para comprender un poquito este concepto, es importante que diferenciemos que cuando es hambre real, que tiene que ver pues como con el tema fisiológico, y cuando es hambre emocional. Entonces, las características, digamos, de esa hambre real o fisiológica es que es gradual. Nosotros vamos notando progresivamente, o sea, poco a poco, esas señales en el estómago, pues digamos que el estómago es el órgano, digamos, indicado en hacernos saber si tenemos hambre o no. Esas señales entonces que nos indican esa necesidad de alimentarnos. Les ha pasado, me imagino, que les suena el estómago, que les duele un poco, que emite como esos sonidos de los jugos gástricos. Bueno. También el hambre fisiológica puede esperar. Por ejemplo, si en el momento que empecemos a sentir hambre no podemos comer, podemos esperar sin problema, podemos esperar media hora, podemos esperar 40 minutos, o sea, podemos esperar. No nos coge como esa sensación inmediata que tiene que ser saciada. Cuando es hambre fisiológica, no deseamos comer nada en concreto, es decir, como que cualquier cosa es válida para saciar el hambre.
Pueden ser unas galletas, puede ser una fruta, puede ser lo que sea, que me sacie o que me calme esa sensación fisiológica que en ese momento tengo en mi cuerpo. Cuando es hambre fisiológica, digamos, sentimos esa hambre en el estómago, notando esa molestia, como les decía, ese ruido y sintiendo esa sensación de vacío, y digamos que uno para de comer si se siente saciado. De nuevo, entonces el estómago, como que es el órgano encargado de hacernos saber que ya hemos comido lo suficiente, esto sobre todo en aquellos casos cuando la alimentación es una alimentación, pues, o sea, es despacio, es consciente, entonces yo ya sé cuándo tengo que parar porque me siento bien, porque me siento lleno. Cuando es hambre fisiológica, entonces estamos comiendo por necesidad física. Digamos, esto no hace que se generen emociones desagradables como la culpa una vez finalizada de comer. Por ejemplo, cuando es hambre emocional, puede pasar que hay veces nos saciamos y nos comemos toda la, no sé, toda la chocolatina o todas las chocolatinas de la bolsa y si nos sentimos culpables. Eso no es hambre fisiológica, eso es hambre emocional. Entonces, digamos que como es el hambre fisiológica, se está comiendo por necesidad física, no hace que se generen esas emociones negativas. Las características, ahora sí, y les pido que tomemos atenta nota, sobre el hambre emocional. ¿Cuáles son aquellas características que son las que nos hacen sentir esa hambre emocional? Voy a correr un poquito la luz, eso para no quedar como tan oscura. Saben entonces que pueden escribir y compartir este contenido y saben que si tienen dudas, los estamos leyendo para aclararlas. Bueno, las características entonces de hambre emocional, digamos, aparece de repente. El hambre emocional aparece de la nada. No es progresiva como el hambre fisiológica, sino que de manera repentina nos aparece algo en concreto. Yo me quiero comer ya un pan, yo me quiero comer ya una chocolatina, yo me quiero comer ya. En estos días que estaba haciendo por acá frío, donde yo vivo, lo que yo pensé en ese momento y se lo dije a mi cuñada era que yo me quería comer una arepa de chocolo con quesito y con chocolate y cobijarme todo el día. Digamos eso, era un pensamiento asociado a hambre emocional. El hambre emocional entonces es urgente, no puede esperar. En aquel mismo instante que necesitamos comer algo es con urgencia. Deseamos comer algo en específico, no vale cualquier alimento, es decir, que yo digo, no, mira, pero tengo una arepa, no, yo quiero una chocolatina, no, mira, pero no, yo quiero una chocolatina, o sea, es algo en específico. Y si no lo podemos comer en ese momento, nuestra ansiedad aumenta y no podemos calmarla fácilmente. El deseo del hambre emocional es mental, por lo que uno puede imaginarse hasta muy bien el sabor de aquello que desea comer. Es decir, como que uno se deleita antes en la mente, la textura, el sabor, el olor, y sabe uno muy bien dónde puede adquirir hasta dónde comprar ese producto o eso que uno quiere comer. El hambre emocional pues trae, por ejemplo, que comer de este modo pues, nos puede desconectar de esas señales que emite nuestro cuerpo de hambre y saciedad, por lo que es habitual que cuando tenemos hambre emocional, comemos hasta sentir sensaciones desagradables en el organismo, como demasiado llena, demasiado pesada, o incluso esto puede generar hasta consecuencias muy altas, muy delicadas para la salud. Por ejemplo, digamos, cuando nos metemos, pues cuando comemos demasiado dulce o cuando comemos demasiado pan, o sea, también toda esa sensación de lo demasiado. La ingesta del alimento obviamente no va a permitir que se gradúe de manera adecuada y que pueda generar esas repercusiones o esos impactos en nuestro cuerpo. También el hambre emocional tiene como esa falta de conciencia a la hora de comer. Por ejemplo, el tema de comer muy rápido, comer a gran velocidad, no cortar el alimento, sino apenas morderlo, es decir, como comer simplemente morderlo, pero para que yo me lo pueda tragar, pero no masticar. Comer de pie, no tener horarios ni estructura para la alimentación. Y hay que recordar sobre todo que, digamos, una de las dinámicas que se ayuda mucho, que apoya mucho para graduar o lograr ese equilibrio entre el hambre fisiológica y el hambre emocional es ser consciente de lo que nos estamos comiendo, que más adelante vamos a hablar de eso se llama como el
mindful eating, es como ser consciente de la ingesta que está teniendo la persona. El hambre emocional tiene el tema entonces de comer por impulso de una emoción y que suele desencadenar emociones desagradables como la culpa o la insatisfacción. Es decir, como la acción es impulsiva, entonces obviamente es impulsiva y es extremo y es intensa, obviamente lo que va a repercutir en mi cuerpo no va a ser solamente esa sensación de saciedad, llenura y pesadez, sino que adicional a eso me voy a sentir muy culpable y va a tener un impacto también en mi mente y en mi estado emocional. Creemos que eso que yo voy a comer me va a calmar la emoción que yo estoy sintiendo, pero lamentablemente a mediano y a largo plazo me la va a aumentar y la sensación va a ser mucho, mucho más desagradable. ¿Qué significado tiene para ti la comida? Los invito entonces y los leo para que lo escriban en este momento, para ti, ¿qué significa la comida? Y eso es algo que yo me puse a pensar, voy a tomar agüita. Me puse a pensar cuando, digamos, estábamos desarrollando el contenido del live de hoy. Créanme que esto también es un ejercicio terapéutico, es un ejercicio personal. Y es porque sería interesante que cada uno en ese momento cogiera un lápiz y un papel y escribiera cuáles son los significados o los factores que envuelven el acto de comer. O sea, yo cómo me siento cuando como, qué significado tiene para mí la comida. La comida tiene diversos significados en nuestra sociedad, como lo sabemos, y sobre todo utilizamos la comida para celebrar, para festejar, como premio, como recompensa, al igual que como castigo. Comemos para reunirnos con familiares y eso es algo, digamos, que fue una de las cosas que más cuestionaba o preocupaba a las personas con todo esto de la pandemia, las celebraciones familiares en diciembre, los cumpleaños y todo esto, y era por las cenas que ya no se iban a compartir. Incluso también comemos por trabajo, en reuniones de trabajo. Nuestras preferencias y nuestros temores a alimentarnos son símbolo de alguna manera de nuestra identidad y digamos de alguna manera nos vinculan a un grupo social. Digamos que la comida es mucho más que la comida y tiene múltiples significados. En otras palabras, la conducta que nosotros tenemos, la forma de comportamiento que nosotros tenemos al alimentarnos, tiene muchos factores y la elección de estos de los alimentos va a obedecer no solamente a la satisfacción de una necesidad fisiológica, ni a la búsqueda del valor nutricional, o sea, obviamente de lo que me alimente, eso que estoy comiendo, sino también a las pautas o a esos temas socioculturales que van a determinar qué prefiero. Por ejemplo, yo aprendí en casa a tomarme el café sin azúcar, o es habitual en mi casa que se tomaba el chocolate con sándwich, con queso. Son conductas que se adquieren incluso hasta desde la infancia y que van a determinar obviamente nuestras preferencias y ese patrón de consumo de nuestros alimentos. Poniendo por encima, o sea, esas reacciones fisiológicas relacionadas con ese ciclo de hambre-saciedad. Seguramente todas las personas nos hemos alimentado de forma emocional alguna vez. Y es importante que lo revisemos porque el hambre emocional no significa que solamente, digamos, como que lo vive aquellas personas que sufren de sobrepeso o desórdenes alimenticios. En algunos momentos las personas podemos haber padecido hambre emocional porque comer de forma emocional es un acto de alguna manera que tiene un punto en común. El problema realmente aparece es cuando comer emocional es nuestra única herramienta para gestionar nuestras emociones. Y es importante que caigamos en cuenta de eso. Comer de manera emocional lo podemos hacer en ciertos momentos y sobre todo de manera, digamos, como que consciente porque yo estoy antojada de algo o porque yo estoy triste y siempre me recuerda algún alimento y me genera tranquilidad. O sea, yo puedo hacerlo. Pero el problema, digamos, como que aparece del tema del hambre emocional es cuando comer emocionalmente es nuestra única herramienta para gestionar o darle manejo a nuestras emociones.
Y entonces esa situación, al ser la única herramienta, se convierte en un hábito, que obviamente es un hábito inadecuado y realmente, finalmente resuelve es que tenemos hambre, una necesidad insatisfecha y tenemos esa hambre de otra cosa. Las consecuencias de la alimentación emocional son varias. Aumento pues de malas prácticas sobre lo que estamos comiendo, el tema como de picar entre horas, el tema de los atracones de comida, que es comer y comer y comer y comer, y en ese momento cuando paro ya es donde me siento mal. Lo anterior, digamos, explica que el aumento de peso que provoca pues la alimentación emocional, por lo que digamos que aumenta un poco los casos de obesidad, el sobrepeso y así como esos trastornos de conducta alimentaria, como lo son la anorexia o la bulimia, entre otros. El sentimiento de culpa es una de las consecuencias del hambre emocional, la falta de control, la baja autoestima y la sensación como de fracaso. Y sobre todo, también como esa falta de recursos para gestionar las emociones, que finalmente eso va a tener una repercusión pues muy, muy triste pues en nuestra forma de pensar y de concebir la vida. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo puedo saber si lo que me ocurre en este momento es alimentación emocional. Quiero que todos vamos a poner atención, todos los que están viendo este live y los que lo van a ver eventualmente, vamos a poner atención a estas preguntas. La primera es, ¿la comida está recompensando tu estado de ánimo? ¿Tienes un deseo infrenable por comer alimentos específicos? ¿Te sientes impotente o fuera del control cuando comes? ¿Has hecho múltiples dietas a lo largo de tu vida? Cuando comes, lo haces sin prestar atención al sabor, a la textura, a la cantidad de aquello que estás comiendo. ¿Comes hasta sentir sensaciones desagradables por la cantidad de comida? ¿Comes sin tener hambre real? ¿Sientes que la comida te controla a ti y no al revés? ¿Sientes esas ansias de comer durante el día y la noche? ¿Relacionas alguna emoción frente a tu forma concreta de comer o alimentarte? Es válido que nos hagamos estas preguntas. Y ojo, en Encuentros con Ana y desde este ejercicio reflexivo, la idea no es que nos sintamos mal y nos demos, digamos, como que nos demos duro frente a un problema por el que podemos estar enfrentando. La idea es que nos paremos de frente a la situación y asumamos con responsabilidad ese cambio que de verdad queremos hacer en nuestra vida. Si respondemos no a la mayoría de las preguntas que yo acabo de hacerles, cuando sienten hambre real o fisiológica, o si respondes afirmativamente a estas preguntas, es que comes de forma emocional. Si respondes que sí a estas preguntas, es que comes de forma emocional. Hay algo bien importante y es que el hambre emocional no puede ser llenado por alimentos y si comer es nuestro principal mecanismo para enfrentar y entender los problemas o gestionar las emociones, es recomendable que cada uno se apropie de esa situación y haga algo al respecto. ¿A través de qué, Ana? A través de ejercicios de conciencia plena, a través de una terapia, a través de una asesoría por un coach, a través de un guía espiritual, o sea, cada quien utilice el recurso que pueda utilizar, pero sobre todo saber cuándo esa ingesta, esa alimentación está haciendo algo dañino para mí y en detrimento. Aquí no se está propiciando a que seamos 90, 60, 90. Aquí simplemente se está propiciando con esta reflexión a que pensemos en nuestro bienestar, a que pensemos en nuestra salud en un presente y a que pensemos en nuestra salud
hacia un futuro, más si tenemos hijos, si tenemos familia o si tenemos personas, obviamente que queremos compartir con ellas durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las emociones como las más recurrentes, que causan el hambre emocional? ¿Qué creyeron ustedes? ¿Cuáles serán esas emociones? ¿Cuáles serán aquellas emociones que causan el hambre emocional? El primer paso para poner fin a este círculo, digamos, de si es hambre emocional o es hambre fisiológica, es conocer cuáles son como esas emociones que causan el hambre emocional para poder así anticiparnos, obviamente tener una lectura de cuáles son esas emociones que nos hacen comer y tomar nota de las causas más comunes del hambre emocional. Entonces, digamos, vamos a hablar de algunas emociones que uno dice, estas pueden detonar o pueden llevarme a consumir alimentos de manera no controlada. El estrés es una de ellas. Entonces, por ejemplo, ustedes han notado que cuando sienten estrés, cuando tienen estrés, están viviendo una situación de estrés, les da hambre. Eso es totalmente normal porque, digamos que ante una situación de estrés, se dispara el cortisol y el cuerpo pide alimentos salados, dulces, fritos, alimentos que van a darnos una falsa, digamos, como explosión de energía y placer. Así que, digamos, como que la ecuación es muy clara y a mayor estrés, mayor probabilidad de recurrir a comida para calmarnos. También está el aburrimiento o la sensación de vacío. Y es comer por aburrimiento, es otra de las situaciones más comunes, donde intentamos llenar como ese vacío interior o esa insatisfacción de la vida o con la vida a través de la comida. Eso seguramente les sonará a muchos que en este momento están viendo el live y que alguna vez se han dicho como que no, como no tengo nada que hacer, voy a ir a picar algo. La muestra es que cuando ustedes, por ejemplo, están entretenidos en algo, están haciendo un informe, están trabajando, están haciendo algo que les causa su interés, a ustedes hasta se les puede olvidar comer. Entonces, el aburrimiento, la sensación de vacío es una de las tantas que hace que yo consuma alimentos sin necesidad, digamos, como de consumirlos, porque realmente no hay una necesidad fisiológica que está pasando por mi cuerpo. También otra, digamos, de las situaciones que me puede llevar a tener esta práctica de hambre emocional es esos hábitos en la infancia. Entonces suele ser habitual que los padres, y ojo para los que en este momento están viendo este live, premien el buen comportamiento de los niños e intenten levantar ese ánimo en situaciones difíciles como, por ejemplo, ¿quieres que vamos a comer un helado? Ven, te invito a comer una torta, vamos a comer una dona, te regalo una chocolatina, o ven, vamos a pedir una pizza o una hamburguesa, o vamos a comer un mecato si estás aburrido. Esos hábitos de alguna manera se han quedado grabados en nuestro inconsciente. O sea, nosotros no podemos borrar ese tipo de historias, ese tipo de situaciones, que si bien es cierto no las traemos, digamos como que en nuestro relato sí las traemos en nuestro organismo claramente y en nuestro hábito, es un hábito aprendido. Y de adulto, digamos que lo reproducimos para sentirnos mejor cuando no estamos anímicamente bien. Entonces, por ejemplo, en estos días, en un programa en el que estaba, alguien decía que estaba muy aburrida y precisamente estaba consumiendo, creo que era, no sé, una fruta con lecherita o una cosa así, que porque era algo que cuando era pequeña su mamá le daba cuando estaba triste. Y que ya había comido demasiado de eso, ¿cierto? De esa piña o de esa fruta con lecherita. Entonces, es como que algo que yo traigo de la infancia lo reproduzco en la vida adulta para sentirme mejor. Pero no siempre es controlado. Entonces, ahí es cuando digamos como que la regulación entre hambre fisiológica y hambre emocional no me genera ese bienestar, sino que al final termina lo que he mencionado hasta el momento, llevarme hasta esa sensación de culpa. También hay emociones como la ira, como el miedo, como la tristeza, como la ansiedad, como la soledad y la inseguridad que me pueden llevar a comer de una manera descontrolada. Donde comer puede ser una forma de calmar esas emociones incómodas, esas emociones difíciles de manejar. Y por eso tratamos de buscar un refugio accesible, rápido, en la comida, que de una u otra manera termina convirtiéndose en una trampa.
Les agradezco a las personas que están conectadas porque en este momento vamos a hacer un breve corte para volver. Es un breve corto, pero les pido que si les está gustando este live, empiecen a compartir el contenido en su Facebook, en sus historias y a las personas que les pueda interesar, porque ya vamos con una segunda parte donde vamos a hablar un poco sobre la relación que existe entre la alimentación y las emociones y cómo construir una relación un poquito más adaptativa con aquella alimentación que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Así que vámonos para una pausa y enseguida volvemos. Hola a todos, soy Ana Tora de Encuentros con Ana. La invitación es entonces para que nos veamos todos los lunes a las 4 de la tarde en el Facebook Live por Comunicando BLM. Espero entonces que compartan esta información y que se conecten y sobre todo que participen de esos diálogos tan interesantes que generamos en estos lives. Ya saben, todos los lunes a las 4 de la tarde en el Facebook Live Comunicando BLM. Bueno, y entonces, como veníamos hablando en Encuentros con Ana, sobre cómo gestionar el hambre emocional. Entonces, en la primera parte, para las personas de pronto que no cogieron este live a tiempo, igual saben que queda montado en el muro de Comunicando Belén y en el muro de Encuentros con Ana, hablamos un poquito sobre las emociones que generan el hambre emocional, hablamos un poquito sobre la diferencia entre hambre emocional y hambre fisiológica. Y ahora vamos a hablar entonces, a continuar este tema, sobre todo para brindarles las herramientas que ustedes necesitan para implementarlas y aplicarlas a partir de hoy en su vida. Los invitamos a que comenten en la parte de abajo de este live y a que compartan nuestro contenido. Saben que Comunicando Belén y Encuentros con Ana Encuentros con Ana es un espacio co-creado con Comunicando Belén, que nos encanta traer este contenido a nuestra Comuna 16 de Belén, a toda el área de Medellín, área metropolitana, y también a todas las personas del mundo que puedan entender, obviamente, desde el español este live y utilizar esta información para su beneficio. ¿Qué relaciones existen entonces entre alimentación y emociones? Entonces, se ha de alguna manera hipotetizado tres mecanismos diferentes para explicar como que por qué las emociones van a afectar o impactar eso que nosotros, o esa ingesta alimentaria, esas elecciones de lo que nosotros comemos. Entonces, lo primero es la regulación del estrés mediante la alimentación. Lo segundo es la inadecuada interpretación como de esa activación emocional como si fuera hambre. Es decir, creemos que eso que me está activando emocionalmente lo confundimos como con el hambre. Y lo tercero es la desinhibición de la restricción de la dieta durante las emociones. Es decir, se nos olvida que tenemos que tener una alimentación balanceada. A mí la palabra dieta ya hace mucho rato, obviamente, dejó de gustarme, no la entiendo y me parece como limitante. Me gusta más bien entender como un plan de vida, un plan de alimentación saludable, y así uno lo entiende, no desde si lo cumplo me voy a convertir en fit, cuadritos 90-60-90, sino que si lo cumplo voy a sentirme saludable hoy y voy a seguir siendo saludable por mucho tiempo en mi vida. Entonces, digamos como que la alimentación y las emociones también tiene que ver con que hay veces yo siento que por dos veces o tres días o una semana que yo me desinhiba en esa alimentación consciente, en esa alimentación cuidadosa, me lo permito hacer porque en ese momento me estoy sintiendo muy triste, o me lo permito hacer porque en ese momento estoy sintiendo esa sensación de vacío. También se ha visto una mayor tendencia a consumir alimentos saludables,
sobre todo cuando sentimos emociones agradables. Y para esto, digamos, ustedes pueden buscar en internet, en Google, todas esas estudios donde dice que hay una mayor tendencia a consumir esos alimentos saludables cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos tranquilos, y a consumir esos alimentos altamente calóricos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos con rabia. Se ha estudiado tres emociones, por ejemplo, en donde nuestra forma de comer varía. Por ejemplo, cuando sentimos aburrimiento, tendemos a comer más. Cuando sentimos tristeza, tendemos a comer menos. Y cuando sentimos estrés, experimentamos como esos cambios en nuestra conducta alimentaria, donde algunas personas tienden a comer más, otras tienden a comer menos. Ya eso es muy relativo. Lo que nos motiva a comer, la cantidad del alimento, la frecuencia y la elección, de alguna manera está afectada por esas variables que no están relacionadas directamente con las propiedades nutritivas del alimento o lo fisiológico, sino más bien al comportamiento, a nuestro comportamiento frente a la alimentación. Este está influenciado por esas señales que provienen del alimento, del propio cuerpo, del entorno social, físico y también asociadas a las emociones. No sé, y a mí, por ejemplo, me escriben cuando me dicen, no, es que mi niño y no come vegetales, mi niño no come no sé qué. Entonces también es como la idea de cómo le estoy yo presentando el alimento para que sea de una manera alegre, de una manera agradable y que no sea intrusiva, ¿cierto? Entonces es importante también tener en cuenta cómo es la presentación de ese alimento. Yo me puedo comer una ensalada muy deliciosa, pero también cómo la exhibo en algo bonito frente al plato. ¿Cómo me estoy sirviendo? Yo me estoy sentando a la mesa. Yo me estoy sentando cómoda, yo estoy alejando en ese momento el celular, las pantallas, el televisor, de lo que estoy haciendo en ese momento. ¿Estoy haciendo una alimentación consciente como un regalo para mí y para mi bienestar? ¿O lo estoy haciendo como algo que yo tengo que hacer rápido y no puedo disfrutar? Como hemos visto entonces, las emociones están íntimamente ligadas a los alimentos que ingerimos. Es desde muy chiquiticos. Desde que nacemos, desde nuestra infancia, cuando nosotros tenemos ese primer contacto con los alimentos, diferentes emociones y establecemos una relación entre ambos. En esa etapa, cuando somos muy pequeños, entonces definimos esas preferencias y esos odios o esos no disgustos frente a la alimentación y empezamos a asociar esas determinadas emociones con los alimentos. Nos sentimos mal y somos amamantados. Nos calmamos y tenemos contacto con alimentos. Más de una vez alguno de nosotros cuando éramos pequeños se nos habrá calmado o entretenido con la comida. Que dice uno, bueno, coja y le dan ahí uno algo para que se calme, para que se tranquilice, para que se entretenga. Hoy por hoy, otra de las herramientas que a mí no me gusta mucho, pero sé que en algún momento tengo que utilizarlas, son las tablets y los iPads para que los niños puedan entretenerse y los padres así puedan comer. Pero de todas maneras es lo que llamamos esa alimentación como fin, es entonces cuando comenzamos a dibujar esas asociaciones que de adultos podrían ser utilizadas de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo construir? Y aquí vamos a entender un poco, y es cómo construir una relación adaptativa con esa alimentación emocional. Entonces, muchas personas acuden a consulta con la necesidad de mejorar su alimentación. Con la comida, o sea, quizás tienen una relación de amor y odio, quizás una relación de dependencia, una relación de como enganchados. Hay tantas relaciones con la alimentación como maneras de vivir, infinitas. Entonces, la forma en que comemos es un reflejo también en la forma en que vivimos y en la que nos relacionamos con nosotros y nosotras mismas y el entorno. Como les decía, mi cuerpo, mi templo. La alimentación es lo que yo elijo para decorar, para llenar de energía ese templo. Entonces, el primer paso para trabajar con la alimentación emocional es ser consciente de ello, es decir, es como darnos cuenta de que utilizamos la comida como una vía de escape en ocasiones y que en lo que realidad está pasando es que estamos intentando tragar nuestras emociones. Es reconocer y aceptar lo que nos ocurre, es ser conscientes de ello, es el primer paso al respecto. Buscar ayuda también de ahora, un coach, un psicólogo, para hacer un trabajo profundo y un tratamiento integral, como que en el que se pueda uno basar en esa regulación emocional y en esa normalización de la alimentación, ¿cierto? Es entender cuándo el hambre emocional, y lo había mencionado ahora, se vuelve dañino, cuando es el único medio para tramitar mis emociones, o cuando es el medio más usado para mí
para regular y manejar mis emociones, como la ira, como la tristeza, como la angustia, como la ansiedad. Es decir, nuestro cerebro se ha acostumbrado a asociar esas emociones desagradables con necesidad de comer. Y hay que romper con ese círculo, así como adquirir unos hábitos de vida saludables, como lo mencionaba ahora, con un plan de alimentación saludable, con un plan de ingesta saludable, con un plan balanceado. No la palabra dieta desde el contenido de lo que viene a la mente como algo restrictivo, coercitivo y limitante, sino más bien hábitos de vida saludable con un plan de vida que me permita sentirme mejor. Como hemos visto, entonces, trabajar las emociones es muy básico y es bueno es ver primero qué tipo de pensamiento o creencia me desencadena. Aquello que pensamos, lo que decimos a través de nuestros pensamientos, siempre va a influir en nuestras emociones. Es importante que encontremos un momento y un espacio tranquilo y que nos sentemos a reflexionar, no solamente a resolver las preguntas que yo les hice en la primera parte de este live, sino que nos sentemos a reflexionar nuestras creencias sobre la comida. ¿Cuánto espacio ocupa la comida en mi vida? ¿En qué pensamientos aparece? ¿Qué relación guardo con el cuerpo? ¿Qué relación guardo conmigo misma o conmigo misma como con la alimentación? Es como darnos cuenta desde qué lugar comer es básico. ¿Desde el me lo permito? ¿Desde el me lo merezco? O desde no me lo merezco. Entonces es necesario hacer un trabajo también como de soltar la mentalidad de dieta y conectarnos con ese cuerpo. La falta de conciencia y presencia tiene mucho que ver con la alimentación emocional. Ojo, falta de conciencia y presencia. Cuando activamos ese piloto automático, realizamos por inercia y sin prestar atención como esa acción principal que nos ocupa, que es comer. Activar el piloto automático en la alimentación significa como no prestar atención al sabor, a la textura, al olor, al tacto, a los sonidos de eso que estamos comiendo. Hay algo, y lo había mencionado en la primera parte del live, y es trabajar como esa conciencia plena. Eso se llama mindful eating. Es como cuando nos referimos como a esa comida, es muy beneficioso. Muchas veces esta desconexión está presente en nuestro día a día y en acciones que forman parte de nuestra cotidianidad. No solamente en el acto de comer, sino que la invitación es a que estemos presentes en el acto de alimentarnos, en lo que estemos haciendo. Estar presentes, ser conscientes, poner nuestros cinco sentidos en aquello que nos ocupa, pueden ser esas pequeñas acciones de nuestro día a día, pero que nos van a ayudar y finalmente van a generar un impacto muy beneficioso en nuestra salud. Conectar con nuestro cuerpo es mucho mejor que antes de comer evaluemos el nivel de hambre que tenemos, poniendo toda la atención como en el cuerpo, en las sensaciones que me están indicando que tengo hambre, o sea, como dónde noto esas sensaciones. Y si no tengo hambre, pero mi intención es de comer, preguntarnos qué emoción estamos sintiendo en ese momento. Parar, respirar, ponerle un nombre a esa emoción, localizar en su cuerpo dónde la sienten, evaluar cómo es esa intensidad. Y si nos cuesta identificar la emoción, nos puede ayudar a fijarnos en las sensaciones corporales. Y una vez hayamos identificado esa emoción, preguntarnos si verdaderamente qué estamos necesitando en ese momento. ¿Estamos necesitando comernos 10 chocolatinas o qué es lo que yo realmente estoy necesitando que me lleva a comer? Y pensar cómo puedo proporcionármelo. Estoy intranquila porque discutí con mi mamá, entonces la llamo. O sea, es una forma como de dar espacio a la emoción que estamos sintiendo sin taparla con la ingesta de la comida. Preguntarnos sobre todo desde qué pequeñas acciones podemos hacer para satisfacer eso que necesitamos. Como le decía, si peleé con mi esposo, pues llamarlo, hacer una nota, mandar un mensaje, buscar como alternativas que sean agradables para mí y que a la hora de la verdad no sean dañinas a través de la ingesta no controlada. Todas esas emociones tienen una función y necesitamos de nosotros mismos para aprender a gestionarlas. Recurrir a la comida es una vía de escape que puede funcionar momentáneamente, pero a largo plazo, créanme que no nos sirve. La emoción sigue estando y quedándonos, y no solamente eso, sino que se alimenta de todas esas frustraciones, de todo ese dolor, de toda esa culpa, que al final algo que se consideraba delicado o a tratar o importante puede ser con una consecuencia mucho mayor. Entonces, intentemos de no seguir evitando o tapándola con la comida y más bien démosle una mejor gestión a nuestras emo-
emociones desde una actitud consciente. Agradecemos que hayan estado conectados el día de hoy. Esperamos, como siempre, tenerlos en nuestro próximo programa, el lunes 28 de marzo a las 4 de la tarde, hora Colombia, 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Saben que pueden comentar, escribir, nos encanta leerlos. Gracias por los mensajes también que nos han escrito. Y bueno, para ese día entonces seguiremos tratando otro tema que seguro vaya a ser de mucho interés para ustedes. En Encuentros con Ana, saben que nos encanta que siempre se conecten. Así que deseándoles una grandiosa semana y nos vemos el 28 de marzo. ¡Feliz tarde!